Good afternoon, everyone. It is a true pleasure to be here today to discuss Argentina's unwavering commitment to tackle climate change. First and foremost, I would like to thank our partner, the World Resources Institute, for supporting us and co-hosting with the embassy this event. We appreciate having such an important institution working with us once again. Today, we have the opportunity to interact with Argentina's Minister of Environment and Sustainable Development, Juan Cavandier. Juan is playing a key role in addressing climate issues and implementing such an ambitious agenda in our country. I also want to acknowledge the participation of the remarkable panelists who join us today. Helen Mountfort, Vice President for Climate and Economics at the World Resources Institute, Pablo Vieira, Global Director of NDC Partnership, and Lisa Vicidi, Director of the Energy Climate Change and Extractive Industries Program of the Inter-American Dialogue. Today, we will all learn from them. As you may have heard, Argentina has adopted climate action as a state policy. Under the leadership of President Alberto Fernández, this issue has returned to the highest level of our political, social, and economic agenda. Given the multiple crises the world is now facing due to the COVID pandemic, we do have a renewed opportunity to act towards a sustainable global recovery aligned with the goals set forth in the Paris Agreement. Integrating climate considerations into the post-pandemic world is an imperative. We must act now, and we must do it together. Now, it is clear that our fight against climate change begins at the domestic level, but also needs global support and commitment through international cooperation for the care of our planet. In my capacity as ambassador to the United States, I would like to highlight the new opportunities that we currently have to work closely together in this regard with the new American leadership. We commend the priority given to climate action at home and abroad by the Biden-Harris administration. And I am sure that engaging in significant conversations with the US Special Presidential Envoy for Climate Change, John Kerry, and his team will lead to yet another fruitful chapter in our strong bilateral relationship. Allow me to say that I am thrilled about such a turnout today. And I want to especially thank all of you for your interest in our country's climate agenda. Finally, I want to extend our deep gratitude to our Minister of Environment, as well as to our remarkable panelists for joining us in this discussion. Without further ado, let's now hear from our minister, Juan Cavandier. Juan, you have the floor. Muchas gracias, Jorge. Un saludo especial a todos los participantes de este interesante encuentro, interesante y también necesario encuentro. Como remarcaba también nuestro embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, nosotros como sociedad global tenemos una oportunidad de analizar este contexto del COVID para intentar ser mejores, para construir una nueva normalidad, pero también creo que no tenemos que esperar mucho tiempo para construir una nueva normalidad. Quizás nos encontramos hoy en día en esa nueva normalidad. Y es ahí donde tenemos que hacernos preguntas.
Preguntas estructurales, preguntas muy importantes, preguntas ontológicas, filosóficas. ¿Qué hemos hecho con nuestro planeta? ¿Cuáles son las prácticas que vamos a seguir teniendo? ¿Vamos a cambiar prácticas o vamos a mantenernos iguales? ¿Cómo vamos a abordar la agenda climática para el conjunto de los países, teniendo en cuenta que existen diferencias y asimetrías muy grandes entre distintas naciones? Es por eso que ante esta crisis civilizatoria, la humanidad pensaba que tenía todo planificado, resuelto y que el futuro estaba en nuestras manos. Y esta pandemia, esta crisis ambiental, esta crisis por el coronavirus, nos enseñó que no todo es tan fácil como pensaba la humanidad. Por lo tanto, estamos caminando sin saber qué es lo que va a pasar, sin tener la certeza de lo que va a suceder en los próximos meses, en los próximos años. Hay algo que tenemos que tener muy claro, que no podemos continuar impávidos ante la realidad y tenemos que tener acción climática efectiva para poder construir un mundo mejor y que nuestra sociedad sea una sociedad que esté a la altura de las circunstancias de esta problemática tan grande. Pero también nuestro país o nuestra región tiene un doble problema y yo quiero compartirlo con ustedes. Nuestro problema no solamente es la crisis por el COVID, sino que es también la crisis de deuda de nuestra región. Es decir, además de afrontar todo lo que significa lo sanitario, los temas logísticos, las vacunas, la infraestructura sanitaria, médica, también tenemos que afrontar vencimientos de deuda. Y es ahí donde muchas veces los organismos internacionales de crédito son muy exigentes con nuestra región para que tengamos una precisión suiza en el pago de los vencimientos de deuda. Pero al mismo tiempo nuestra región es el dólar ambiental de la humanidad, porque el patrimonio natural que anida en nuestros países sirve a la humanidad. Tenemos pulmones de aire, de oxígeno, de captación de carbono muy necesarios. Tenemos diversos ecosistemas, distintos sistemas de biodiversidad que benefician a la humanidad. Y eso hay que preservarlo. Pero para preservarlo también necesitamos ayuda financiera. Ayuda financiera real, directa, para proteger nuestro patrimonio natural. No una ayuda o un monto de dinero para el vicio financiero, que muchas veces nuestros países toman deuda y que se va por los canales del vicio financiero y nunca esa plata va hacia la economía real. Por eso es que estamos ante un problema, no solamente en nuestro país, sino en la región. Pero también, al margen de esta introducción, yo quiero celebrar este diálogo, este encuentro, y celebrar que Estados Unidos nuevamente esté en el Acuerdo de París y esté propiciando diálogos y una postura muy firme a partir del presidente Biden sobre los caminos que tenemos que dar como sociedad global. Es por eso que nosotros asumimos la agenda de cambio climático como una política de Estado. A ver si tenemos un slide para poner. Bueno, en líneas generales, nosotros no solamente ratificamos el Acuerdo de París, sino que además el 31 de diciembre, que fue la fecha que puso la Convención Marco de Naciones Unidas, nuestro país presentó una segunda contribución frente a la Convención Marco de Naciones Unidas en relación al Objetivo 2030. Es una segunda contribución, un 26% más ambiciosa que la que presentamos en el año 2016. Y fue un trabajo muy arduo,
Fue un trabajo que se llevó a cabo con mucho diálogo, con el conjunto de las provincias, porque somos un país federal, con el conjunto del Gabinete Nacional. Y es una tarea que realizamos desde la Secretaría de Cambio Climático. Acá está Rodríguez Torkins presente en este encuentro. Y eso lo pudimos hacer porque el Congreso de la Nación Argentina hizo lugar a una demanda de movimientos ambientalistas juveniles, sobre todo, para que votemos una norma, una ley del Gabinete de Cambio Climático. Es decir, una ley de presupuestos mínimos de adaptación frente al cambio climático. Y ahí le dimos lugar a la creación del Gabinete de Cambio Climático que integra en el conjunto de los ministros del Estado Nacional y ese fue el ámbito en el cual se elaboró esta nueva contribución que para nosotros fue un desafío muy importante. Nosotros al mismo tiempo, adherimos al conjunto de países que nos ubicamos dentro de la Carbono Neutralidad 2050. Podemos pasar un segundo slide, se me olvidó. Para dar cuenta de nuestra postura frente al cambio climático, entendemos que hay temas concretos, medios de implementación que tenemos que poner sobre la mesa y discutirlos. Pretendemos hacerlo desde la región, desde Latinoamérica y el Caribe. De hecho, hace pocas horas tuvimos un foro de ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe, donde Argentina planteó esta posición de poder construir una agenda común, a pesar de nuestras diferencias, tengamos una postura común con respecto a esos medios de implementación y al financiamiento necesario para dar cumplimiento a lo que nos comprometimos en el Acuerdo de París. Y es así que nosotros creemos necesaria una transición energética, es decir, la utilización del gas natural como un combustible de transición. Para nosotros es uno de los temas a contemplar. Al mismo tiempo, el fortalecimiento de los ecosistemas, como mencionábamos antes, los bosques, los océanos, los humedales. Nosotros tenemos en el Parlamento la intención este año de poder modificar una norma que hace 13 años permitió reducir la tasa de deforestación de nuestros bosques nativos. La selva paranaense en la provincia de Misiones, el Parque Chaqueño en la provincia de Formosa, Chaco y Santiago del Estero, y las yungas de las provincias de Salta, de Jujuy y de Tucumán. Son ecosistemas muy necesarios, pero también el avance de la agricultura representa un problema, sobre todo la agricultura pensando en términos de obtención de utilidades y para alimentar animales, no para alimentar a personas en el marco de la soberanía alimentaria. Entonces, si esa frontera sojera de la soja se sigue ampliando, nosotros realmente vamos a tener problemas. Por tanto, queremos mejorar esa ley este año, al mismo tiempo que también tenemos que pensar fuertemente, que también representa un porcentaje de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, que es el transporte y la movilidad sostenible. Sin lugar a dudas, necesitamos mejorar esa infraestructura, pero lo tenemos que hacer a base de un financiamiento claro. Esos financiamientos blandos que muchas veces América Latina no utiliza o escasean en relación a lo que se había acordado en el Acuerdo de París en el 2015. Y también tenemos una política muy fuerte, muy activa, con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo que esperamos renovar durante el tercer trimestre de este año y que es una política muy ambiciosa y muy fuerte con respecto al tratamiento de los residuos. Nuestro país tiene 5.000 basurales a cielo abierto. Es un número enorme que tenemos el desafío de revertirlo, de remediarlo, de construir estructuras para el buen tratamiento de esos residuos, que también son emisiones de gases de efecto invernadero y afectan al calentamiento global, como todos nosotros sabemos. Ahora, al margen de esta crisis pandémica, y esta crisis de deuda de nuestra región nos llevó a tener una pérdida del Producto Bruto Interno
del 8%, pero también las estimaciones indican que cuando termine o a mitad de este año, las estimaciones indican que habrá 47 millones de personas sin trabajo. Por tanto, creo que esa es una idea fuerza que quiero remarcar, porque sin dudas no estamos en la etapa de solamente declararnos a favor y abonar a la idea del cambio climático y las lindas palabras, sino que estamos frente al desafío de la acción ambiental efectiva. Y es por eso que celebro este encuentro y celebro el ordenamiento que entiendo hoy globalmente se configura a partir de la incorporación de Estados Unidos nuevamente frente a la agenda de cambio climático. ¿Podemos pasar un slide más? Bueno, entre esas normas que antes mencionaba, me faltó comentar acerca de lo que significó la ratificación de Argentina sobre el acuerdo de Escazú, que incorpora a los movimientos ambientalistas a la discusión de la agenda ambiental de los distintos países. Y esto Argentina lo hizo con mucha felicidad porque creemos en esa relación entre el activismo, la militancia y las políticas públicas. Mencionaba antes lo de la ley de modificación de la ley de bosques. También tenemos SAB en el Parlamento y quizás en este mes de febrero pueda tratarse y pueda ser aprobada como una ley, la ley de educación ambiental, para que en todos los niveles educativos se pongan en la currícula los elementos ambientales para conformarse una ciudadanía crítica, una ciudadanía con concepto ambiental y poder tener una ciudadanía con mayor grado de conciencia ambiental. ¿Podemos pasar? En este sentido, nosotros sin duda creemos que tenemos una oportunidad enorme, una nueva manera de cooperar entre los países. El Papa Francisco dijo que tenemos que cuidar nuestra casa común. Y también todos adherimos al concepto de que nadie se salva solo. También lo pronunció nuestro presidente Alberto Fernández. Tenemos que no solamente pensar en estructuras económicas en el marco de la sostenibilidad, sino también tenemos que construir una idea común. Tenemos que pararnos sobre el principio de la cooperación y no de la competencia. La competencia nos llevó a cometer estos errores garrafales que hoy se ven de manifiesto en cada evento climático pronunciado que se desarrolla a lo largo y a lo ancho de este mundo. Nosotros tenemos sequías pronunciadas, tenemos estrés hídrico, tenemos pérdida de agua en las cuencas importantes, tenemos basurales en todo el país. Es decir, nosotros tenemos que poner por delante la idea de que lo ambiental no es un obstáculo al desarrollo, sino que lo ambiental es parte de la solución al desarrollo sostenible. Y también tenemos un desafío grande, que es construir entre todas las naciones, entre la sociedad global, una ética de la responsabilidad ambiental para poder tejer, construir, elaborar puentes, muchos, cien miles de puentes, miles y miles de puentes, para que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando de este planeta. Porque lo que está en riesgo, sin dudas, es la permanencia de las personas, de la humanidad. Y entonces ahí radica nuestro desafío, nuestro ahínco en pedirle al mundo y ser parte de las discusiones mundiales para que podamos construir un mundo mejor, una sociedad mejor. Muchas gracias.